campañas que vienen haciendo es por parte de los establecimientos carcelarios y de los compañeros que difunden la información y algunos medios de comunicación de aquí de la zona que nos están colaborando. De igual forma, se emite por Canal Tro y algunos canales regionales que nos han colaborado. Para ingresar a prestar el servicio militar en el IPES se necesita ser bachiller y mayor de 18 años, son los dos requisitos esenciales. Los auxiliares se instruyen aquí en el Socorro durante la primera etapa, que son 3 meses, y salen juramantera hoy y se distribuyen a los diferentes establecimientos de la Dirección Regional Oriente, como son Santander, Norte Santander, Aguachica y Arauca. En el día de hoy nos acompaña primero que todo pues la familia del personal de auxiliares, que son lo importante para ellos, que lo acompañan este día. Segundo, las directivas de la Dirección Regional, doctor Vicente Hostos, mi mayor Cortés, comandante de vigilancia de la Dirección Regional Oriente, una señora oficial de la policía y algunos entes gubernamentales que hicieron presentes para apoyarnos en esta ceremonia. A través de la escuela penitenciaria aquí en el municipio del Socorro, el trabajo dedicado por parte del inspector jefe Aparicio Jorge Iván, quien además de estar pendiente a todo momento aquí de la escuela, también se desplaza a los diferentes establecimientos para buscar conseguir el número.